Como es tradición cada año, celebrando el solsticio de verano con el día de San Juan. Hoy es la víspera, la noche de San Juan, que queda muy poquito para que ya sea oficial el día de San Juan. Es una noche mágica, una noche en la que el agua se impregna también de esa magia, el romero y todo lo que uno con fe y esa buena intención y cariño transporta a los demás. Por eso hemos venido aquí a Calacalúa a tomar un pescadito frito, a coger fuerza y energía entre amigos, entre muy buenos amigos y, por supuesto, con el señor Romero, que lleva el apellido mágico de este día que se bendice también el Romero. Pepe Romero, es que tienes un apellido que es el... Hombre, un apellido bonito, elegante, Romero, que es lo que da siempre salud, felicidad y suerte. El año pasado la verdad es que no di el Romero porque no sé qué me pasó. Oye, yo soy una persona que cuando doy las cosas es porque me la dicen, yo no la hago. Y cuando le di un Romero a alguien es porque me dicen, a donde sea o como sea, dale un Romero a esta persona. Y de hecho, cuando yo doy un Romero, ese Romero se mantiene verde todo el año entero. Seco, pero verde. Entonces, pues mira, la verdad es que el año pasado pues no me apetecía. Y yo decía, pero ¿por qué no? ¿Y por qué no? Y no, este año, sin embargo, pues tenía muchas ganas de darlo. Y de hecho, tengo los Romeros para darlo. Y lo que sí está claro, que a quien yo le dé un Romero, no que me lo pidan, que yo dé un Romero, estoy seguro, segurísimo, que va a tener un año muy bueno de salud, de felicidad y económicamente yo creo que también. Pero de felicidad y de salud seguro, seguro, seguro. Esto es seguro, porque me lo dan a que sí. Sí que lo he visto yo, porque nosotros año tras año venimos aquí y vemos ese ritual del Romero bendecido y vemos la gente, tus clientes de siempre y cómo algunos, de una manera u otra, pues pasan de largo de ese Romero. Sí. Entonces no se lo llevan porque pasan de largo. Sí. Entonces, es curioso cómo esa energía no llega a todo el mundo, ¿no? Hay gente que la recibe y gente que no. Lo que pasa es que creen que tú le vas a pedir dinero. Hay gente de fuera que a ti te pide darle Romero y él cree que tú le vas a pedir dinero. Y aquí no se pide dinero y tú lo sabes que no, que lo que hacemos es hacer ese obsequio que Dios nos pide, que lo demos, y para dar esa suerte, esa salud, esa felicidad y eso que va a tener todo el año. Y la verdad es que lo hacemos así, porque yo cuando lo hago por eso. A lo mejor voy a una mesa y doy, hay 10 personas en la mesa, doy 3 romeros. Los demás me piden y digo, tómalo, pero vaya que no le sirve para nada. Porque lo mío es darle a 3. O sea, o 4 o a 6, ¿no? Y he estado casos muy eso, que no es para decirlo. De gente de gastar mucho dinero, de venir mucha gente, no darlo y fallecer. Fíjate, o sea que eso, ¿no? Y no lo he dado pues porque yo qué sé, me se ha pasado o lo que sea, pero es que estaba de Dios que no lo diera a esa gente. Entonces hay cosas que son tan raras en estas cosas, yo qué sé, yo es que no lo entiendo. Llevo dando a Romero, pues llevaré más de 30 años dando a Romero. Y sin embargo, el año pasado no lo di. Hace tres años estoy bendeciendo a Romero, me viene una nube negra, pero negra. Yo siempre dejo un manojo de Romero en la oficina para darlo al otro día a la gente que eso. Y cuando voy al otro día estaban todos negros. Curioso, ¿eh? Y no sé, oye. Pues eso fue hace tres años y el año pasado, pues mira, pues no lo di. Todo tiene que tener un significado, aunque nosotros no tengamos la Pero es que hay otra cosa, que yo siempre he bendecido el Romero a las 12 de la noche en el agua. Y este año no. ¿Cómo has hecho este año? Cuéntanos, Pepe. Pues este año es que no sé, pero... O sea, que me he llevado los Romeros, sí, que yo eso nunca lo había hecho, me lo he llevado. Yo tengo un mueble en mi casa que tiene, yo qué sé, lo santo que tendrá. Te puedo decir 35 o 40. Y yo, los Romeros que tengo de hace 2 años, 3 años... Y este año pasado, que al día siguiente, al salir del restaurante, veo una mata de romero y me la corto y me la llevo. Están verdes. Seco, pero verde. Y entonces... Eso sí que es un misterio, porque es que el romero se seca y se cae toda la hojita. Lo tengo allí. No. Está en ese aparador grande, donde están todos los santos puestos. Y entonces hoy, pues no sé, yo me he llevado todos los romeros allí, lo he puesto allí con todos los santos, lo he tenido allí, le he rezado allí, le he hecho todo allí. Y luego ahí me lo traigo abajo. Y yo sé que ya están bendecidos todos. Bueno, he visto yo la cestita ahí. Me ha cambiado el chip. Sí, no sé por qué. Algo ahí me lo ha cambiado. Qué bien, bueno. Porque nunca lo había hecho y hoy ha sido así. Yo no sé, oye, habrá algo y tal.
Y yo, de verdad, que yo creo que este año va a ser más positivo de Romero que voy a tener en todas las historias. Fíjate que yo esta tarde, ya paseando por aquí, por este paseo, pues he visto casi más personas que otros años. He visto todo, todo, todo lleno, mucha alegría, tanto en tu amigo Largo, sí, como en Nuevo Reino, como en Calacalúa. He visto una alegría especial y la gente participando. Estamos, ¿no?, todos llenos, llenos, todos los restaurantes llenos. Estamos muy bien, Dios quiera. Y le pido, ya que dentro de un rato va a ser día de San Juan, que el ayuntamiento nos dé permiso ya para la reforma, para la reforma del proyecto, que es la ilusión de mis hijos, que es de hacer club de playa grande en el Wedding Palace, que llevamos ya 13 meses esperando esa licencia, donde van 30 empleados. Parece mentira que haya que estar esperando 13 meses para meter mínimo 30 empleados más. Nosotros en invierno tenemos 61 y ahí en ese van 30 de principio, ¿eh? Y que llevemos 13 meses esperando por una licencia que todavía no la tenemos, de verdad que es de pena. Si la administración funciona así en todas partes, de verdad que no es así. Pues yo creo que con esta energía que nos va a dar el mar, las estrellas, y nos va a conceder esos deseos. Yo el deseo que tengo es que la administración sea más rápida, que yo creo que lo va a hacer, porque después de hoy yo creo que todo va a ser mejor, más bonito, va a ser todo más. Vamos en Marbella y San Pedro, vamos a coger otro ambiente, otra vida, otro ritmo, y pues me está dando que sí, que pues lo vamos a sacar, que va a hacer va a haber un cambio en Marbella y en San Pedro, de limpieza, de todo, de funcionamiento, de alegría, de esto, de trabajo, de todas estas cosas, y de verdad que tengo mucha ilusión en este próximo año. Y otra cosa, que según la noche que tenemos esta noche, tan templada, tan bonita, y con un poquito de brisa de poniente, el año que viene los temporales habrá algunos, pero muy corto de levante. Va a ser un año espectacular de playa. Pues que se cumplan todos tus sueños y tus deseos, Pipi. Lo que queda de año y hasta el año que viene a esto. No me refiero desde el año que viene, no, desde este momento hasta San Juan del año que viene, el tiempo cambia. Pues feliz verano, feliz noche de San Juan, feliz noche magia, que se cumplan los deseos. Y felicitamos, ¿no?, a todos los Juanes y Juanitas y bueno, Juana. Vamos a felicitar a todos los Juanes. Espérate, queremos hablar de la quema, que ahí está preparado ya, ya eso. Está preparado, sí, la quema la tenemos. Pero claro, nosotros no somos como alguna gente que se dice que hay que guardar el medio ambiente. Y entonces se dedican a quemar palés y entre ellos meto al ayuntamiento. Palé donde hay clavos en zona céntrica de la playa de San Pedro. Y esos clavos se quedan ahí y ahí entra la gente andando. Nosotros pelamos las palmeras que son del ayuntamiento, pero como resulta que ellos no las limpian, las hemos limpiado y ahí eso es lo que metemos ahí con madera normal, para que no haya ni un clavo. Y eso es lo que hay que hacer en las playas. No meter porquería y clavos y cosas donde la gente pueda pincharse después con clavos que están oxidados, que está esto y lo otro, sino utilizar lo que se puede utilizar para que no haya problema ninguno. Eso sí lo hemos llevado este año a cabo y lo dijimos que este año no quemamos palés, este año vamos a quemar madera y aprovechamos para limpiar las palmeras, que no las limpian, las vamos a limpiar nosotros y aprovechamos la hoja de la palmera. Y hemos aprovechado todas las hojas de las palmeras. O sea, la hoja de la palmera. Perfectamente, perfectamente. Y no hay ningún clavo. ¡Qué maravilla! Bueno, Pepe, pues mira, que sirva de ejemplo para los próximos años al que tenga la ocurrencia de hacer la quema, el Juanito y la Juanita, que siempre quemamos. Exacto, aquí, y que prohíban todos los palés en la playa, que eso no trae nada bueno. Muchas gracias, señor Robles. Hasta luego.